gente. Mira, aquí está el número del pastor. Que le estoy hablando. Dale. Pendejo, tu puta madre, te saqué de ahí donde te estaban matando, pendejo. Te fuiste a mi casa a tomar fotos a los carros de noche, y eso es un delito, estúpido. Principalmente a poner la fotografía de mis hijos, eso no lo hubieras hecho. No lo hubieras hecho, ¿por qué no pegas? Tú sabes, ¿por qué no? Mira, tengo el mensaje, tengo el reporte donde yo le enseñé al policía. Ya el policía fue a la casa. Yo le enseñé todo el reporte al policía, los talones de cheque. Bueno, no te hagas pendejo. Yo nunca dije no te voy a pagar. Nunca. Ya lleva dos meses, si no me pagas nada. Dame la W7. Dame la W7. ¿Por qué nunca me la entregaste? No me he hecho eso. Lo que pasa es que estás acostumbrado. O ustedes están acostumbrados a venir a chingar a la gente y irse con las manitas en la bolsa como si nada. No, papá. Fue lo peor que pudiste haber hecho. Haber puesto la cara a mis hijos. A mí me hubieras puesto, me vale madre. Porque yo soy el del problema contigo. No son mis hijos. Qué bueno pagaste. No. No, es que estás con tu que tú no pagas. ¿Quién no está acostumbrado, pendejo? ¿Quién? ¿Quién? Está chingando bien. ¿Cuándo te debes? ¿Cuándo te quedas de ver un cheque, pendejo? ¿Por qué no me quieres pagar, güey? Tráeme la W7. Tráeme la W7. ¡Támate! Pues sí, como tú no pagas, es que... ¿Por qué no, no me pagas los 850, güey? Canapin hot pal con vos, hombre. ¿Vos te pagué qué? Los 850, ¿por qué no me pagaste? ¿Me entregaste la W7? ¿Me entregaste la W7? Pero cuando yo estaba trabajando contigo, nunca me pediste. Nunca me pediste, viejo. Sabías que sí. Nunca me pediste. Sabías que sí. Entonces, ¿por qué te me diste chance si yo no tenía W7? Porque tenías que entregármela. Tú sabías que tenías que entregármela. Jamás hubieras puesto la cara a mis hijos. Eso no lo hubieras hecho. ¿Tú por qué no me quieres pagar, pues? Bueno, jamás lo hubieras hecho. Son menores de edad. Y la chamaquita que, a la que, con la que tuviste relaciones sexuales ahí en Calpastor. Ay, estás aquí loco. Aquí también está. Estás loco. Y ahorita le vamos a hablar al pastor para que se traiga. Estás loco. Mira que el chavo también, que fue el que publicó las fotos. ¿Qué? Estás loco. Tú fuiste el que publicaste las fotos. ¿Sabes? Bueno. ¿De qué estás hablando? No sé, güey. Bueno, entonces no te metas, viejo. La neta, yo estoy hablando con mi sobrino. Bueno, entonces no te metas, entonces aléjate tantito. ¿Y qué estoy haciendo? Yo no quiero problemas contigo, viejo. Bah, discúlpame, no quiero problemas contigo. ¿Y yo también? Ni con el señor acá, porque no lo conozco. ¿De qué estás hablando? Ni sé de qué estás hablando. El problema es con él, ¿sí me entiendes? No, porque contrata a la gente y nunca pagas, güey. No te gusta pagar. Eso te lo vas a decir a la policía. Ya llevas 2 meses, qué puta, no me bogas. Hijo, aquí, en Estados Unidos pagamos impuestos. Aquí pagamos impuestos. ¿Sí me entiendes? Barco en gato. Porque yo los pago. Yo no voy a pagar tus impuestos. Esto tarde o temprano, Genaro, iba a pasar. No, está bien. Tarde o temprano iba a pasar esto. ¿Por qué no me pagaste los dos meses? Me debías. Mira, te dije que me pagaras, pero nunca me pagaste. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ahí está un Dios que mi esposa me dijo, págale. Pero no me pagas la W7. Yo te llamaba. Y yo te iba a pagar. No. Yo te lo iba a pagar esta semana. Yo no tenía W7. Yo te lo iba a pagar esta semana. Que pura paga, pura casaca. Me mandaste ese casaca. Mensaje, ¿qué te dije? Pura casaca. Con lo que quieras. No. Puro pajas, neta. Ok. Son pajas para defenderte, güey. No, para defenderme nada, hijo. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no me pagaste en ese día cuando salí contigo? Porque tenías que entregarme la W7. Pero tú sabes perfectamente que yo no tenía W7, entonces ¿por qué me diste trabajo? Te di trabajo, así, porque en el momento que fuiste a pedirme trabajo no me diste, no la tengo. Después saliste con tu mamada que quiero tu W7 porque no quieres pagar. Todos me la dieron, Ariel me la dio, todos me la han dado. Pero eso es, yo no tengo por qué pagar tu impuesto, mijo. Yo sé, me han dicho que... Y ahora yo te voy a difamar después de que salgamos del problema con la policía, porque la policía ahí viene. No te preocupes. Te voy a todo bien. ¿Sabías que nos íbamos a encontrar? La gente te conoce que tú no pagas. Sí. Ella. Me imagino, y no me importa eso. No. La eso gente no ya te conocen que. Eso no a mí no pagas, me importa, Genaro, lo que tú pienses. Y lo que la gente piensa. La gente a mí no me da de comer. La gente a mí no me da de comer. Entonces, ¿por qué no me pagaste, pues? A mí la gente no me da de comer. Entonces, ¿por qué no me pagaste? Bueno, ya te lo dije. Aquí tenemos al señor que no paga. Chiflada, no, no me está. Mira. Porque ahora te voy a hacer lo mismo. ¿Es la que está en el Facebook? Uh-huh.
¿Tú por qué no pagas? Ahora te voy a hacer lo mismo. Tienes que pagar a la gente, güey. Si no, no. ¿Pensaste pelarte? No te preocupes. Este es el señor que no paga, ¿eh? ¿Pensaste pelarte? Jesús Martínez, ¿te llamas, va? Sí, ¿tú Genaro qué? ¿Ronnie qué? ¿Qué te metes el nombre? Los Martínez. El violador de niñas de 12 años que vivía con el pastor. Ay, qué pena. Y María. Hablas cosas, ¿eh? ¿Qué puta? ¿Hablas cosas? Gente. Bueno, pues ahorita que vengan ellos también. ¿Cómo? Dale ya. Unas cuantas mamás. Lo malo que sabes qué. Te no estás sé cuántas, entre cuántas personas que. Lo malo que te está llevando entre las patas aquí el señor también. Porque ahorita que venga el policía va a agarrar parejo. Dale. El señor no sabe ni qué onda. Y si sabe, lo siento por él. ¿Sí me entiende? No, estás mal, hijo. Estás mal, mira. ¿Tú por qué no me pagaste los 850? Te pregunté, viejo. ¿Me preguntaste? ¿Y cuándo me vas a pagar? ¿2007? Me entregaste la W7. Sabes perfectamente que yo no tengo W7. Sabes perfectamente que yo no tenía W7. Bueno, me entregaste la W7, ¿sí? Saliste con tu mamá de que yo quiero el W7. No, es que saliste con tu mamá. ¿Sí o no? ¿Me la entregaste, sí o no? Ya lleva 2 meses que no me has pagado. ¿Pensaste que no nos íbamos a encontrar nunca? ¿Me encontraste? ¿Por qué? Por eso pensé. ¿Me debes 800? ¿Pensaste que no nos íbamos a encontrar? ¿Pensaste que no nos íbamos a encontrar, Genaro? ¿Te has acostumbrado a que no pagas la gente? No, papi, yo no le debo a nadie. ¿A nadie? Tal vez, porque estoy acostumbrado a pagarle a la gente lo que yo me lo que se gana se los pago porque trabajan por necesidad. No, quién sabe. ¿Quién sabe? Todos trabajamos por necesidad, Genaro. Nadie trabajamos de gratis, nadie viene aquí a Estados Unidos a trabajar y a sentarse a arreglar el trabajo. Pues sí, quién sabe. Nada. ¿Quién sabe? Ay, ¿cuál es el tiempo de una cubeta? Pero no te alteres, ahorita viene el policía. No, pues ya me lo cuente volada, güey, porque no te tengo tiempo, no tengo tu tiempo. El policía va a venir. El policía va a venir. Yo no tengo tu tiempo. No te vas a ir. No tengo tu tiempo. Ah, te voy hasta que el policía venga. Aquí estoy. Que se pare el coche, que se pare yo de frente al coche. Que venga de volada, güey. No te vas a ir. Entonces. No te vas a ir. Que se dé la vuelta, Rosa. Que se dé la vuelta y se pare de frente. Ay, no un policía. Con una tía de tarán. ¿Me quieres estar? ¿Quieres hablar, boja? Pues sí, es un chante. Yona, está en coche. Ahorita que venga el policía, entonces te vas a ir y ya te voy a ir. ¿Ya me puedes de volada? No te vas a ir. Para que te enseñes a seguir publicando más cosas. ¿Tú por qué no pagas? ¿Por qué no pagas? Para que publique más cosas. ¿Por qué no pagas? Tráeme la W7 y yo te voy a pagar. Y tú lo sabes. Hablar con. Yo no voy a pagar tus impuestos. Y por ese es el motivo que no te he pagado. Ya va a venir. Ok. Voy a estar con tus mamás que. Échate más para adelante. Échate más para adelante. Toda esa gente que está en Facebook hablaron y se cansaron de hablar de mí. Porque te estuvieron apoyando de que me iban a ir a robar, de que me iban a hacer esto. ¿Por qué no me pagas? Manos sabían por qué era el motivo de que yo te debía o te debo. Porque nunca me quisiste entregar la W7. Yo no tenía. ¿Estoy de acuerdo? No, sí tenías. Sí tenías. Dijiste que la ibas a sacar. Pero quieres todo el tiempo estar jodiendo a la gente, como la chamaquita que te fuiste a chingar ahí en Calpastoro. ¿De qué estamos hablando? Bueno. ¿De mi pago o de otras cosas? Para que vean las clases de personas que hablas de cosas mamadas que tú no me crees. Sigue grabando para que vean las clases de personas que eres. Nunca me pagaste. ¿Nunca me pagaste? Sí, nunca me pagaste. Ok. Perfecto. ¿Cómo está, güey? Hazte para allá, no le des la cara. No, déjalo que lo publique, de todas maneras se lo van a llevar. Y sí, porque por haber publicado la cara de ella. Con eso es suficiente. No está allí. Habla con la puta que.
Haz el carro más para adelante. Hazlo más para adelante, tantito más para las braves, las braves, agarra la llave, 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 agarra. Eso es un pan. ¿Tú me dijiste una tosta o? ¿Más pajero? ¿Trajante? ¿O su vaca? Ojalá, pero el pecho más. No. ¿Cómo se llama?